nombre es Matías Schmidt, soy de Bariloche y tengo 27 años de edad. Arranqué a andar en snowboard cuando tenía 8 años. Andaba con mi primo que venía de vacaciones de Buenos Aires y eran esos 15 días de vacaciones de subir todos los días a disfrutar de la nieve y hacer algo del invierno cuando no iba a la escuela. Con los años me fui haciendo cada vez más fanático del snowboard y la verdad es que nunca pensé en representar a la Argentina en un juego olímpico o mismo en dedicarme a ser deportista profesional. Yo solo subía a la montaña todos los días a andar porque me divertía y porque era lo que me hacía feliz en ese momento. Hace como 6 o 7 años arrancamos con este objetivo de llegar a los Juegos junto con Santi Gamen, que ahora fue mi entrenador. Lo veíamos como algo muy, muy, muy lejano, era muy difícil. De hecho, intentamos clasificar a Sochi 2014 y estuvimos lejísimos. El snowboard, como lo conocía, fue cambiando un poco. No era solo subir a divertirme, sino que tuve que empezar a entrenar afuera de la montaña, a frustrarme un montón más tratando de cumplir con objetivos, aprender trucos nuevos, que me vaya bien en las competencias. Son 6 meses lejos de casa, viajando de competencia en competencia con mi entrenador, con mis compañeros de equipo, lejos de mi familia, de mi novia, de mi perro. Cuando te va bien, cuando conectás que lo haces porque lo amás, es eso. Cuando lográs disfrutarlo, creo que todo va bien. Y el momento que me dijeron, sí, estás adentro, fue... No tengo palabras para describirlo, fue increíble, muchas cosas juntas, muchas cosas en un instante, fue muy muy fuerte. No lograba caer, pasaron como 3 días hasta que me di cuenta, vamos, ya está, llegamos, le decía a mi entrenador, estamos acá. Llegué a lo que quise hacer durante los últimos 6 años de mi vida, mi mayor objetivo, lo logré, fue increíble. Ahora que terminó toda esta etapa de clasificación a los Juegos, de participar, de representar al país, tengo muchas ganas de volver un poco a los inicios del snowboard, a hacerlo por diversión. Voy a aprovechar para disfrutar de la montaña con mis amigos, con mi familia y por ahí empezar un poquito a enseñar todo lo que aprendí durante estos años y transmitirle a los más chicos todo lo que viví y lo que fui aprendiendo.